chispas, ¿cómo están? ¿Cómo la han pasado esta semana? Una actividad más con ustedes desde el Centro Cultural de España, esta vez desde mi casa. Pues quiero mandar un saludo a Luis Mateo, que ha sido el único que me mandó fotos de los pancakes de manzana que hicimos la semana pasada. Espero que lo hayan hecho, aunque no me hayan compartido la foto, pero si no, ahí está el video para que lo puedan hacer cuando ustedes tengan todos los ingredientes. Y bueno, esta mañana vamos a estar en Recreando con cartón y en esta ocasión vamos a hacer muñecos de 3D o animales de 3D. Y como pueden ver, tenemos un cerdito, un colibrí, un cangurito y yo les voy a enseñar a hacer otros más para que vean cómo es que se ensamblan estos muñecos, estos animalitos en cartón. ¿Y qué vamos a necesitar para eso? Pues les dije, una tijerita, una caja, porque lo que necesitamos son estas piezas de cartón, que puede ser de cualquiera, y pintura que tengan en casa, que les haya quedado de alguna actividad que hicieron en el colegio. Así que con esto vamos a proceder a dibujar nuestros próximos animales. Vamos a dibujar un elefante para tener nuestra figura. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir calculando tamaño, forma. Esto pueden auxiliarse de sus papás para poder hacer estas figuras. ¿Cuál es el papá o la mamá que mejor dibuja? Vamos a ver. Ahí va a haber una pelea, no mentiras. Solamente queremos que ayuden a sus niños a hacer estos dibujos para que ellos puedan luego recortarlos, porque eso sí pueden, ¿verdad, chispas? Recortar. Yo creo que sí. Eso no nos enseñan allá por prepa. Y yo creo que todos ustedes ya pasaron de la materia de coloreo y recortar. Así que vale. Vamos a ver cómo nos va quedando este elefantito. Les voy a contar que cuando ya ponemos las patitas, ahí corregimos el tamaño, porque como no lo estamos haciendo con medidas, si estuviéramos juntos, pues yo les daría las medidas, los moldes. Pero ahorita sí que lo vamos a hacer al cálculo. Y vamos a hacer unas patitas más cortitas para la parte de adelante. Porque si se fijan, los animalitos, para que se puedan sostener, debe de haber un desnivel, ¿verdad? Un desnivel para que puedan sostener. Y pues como les dije, si a la hora de ponerlo queda un poquito más largo, solo recortamos, no pasa nada. Y si nos queda un poquito más corto, hacemos más pequeño nuestro cuerpo, no pasa nada. En esto es mucho de intentar que nuestras piezas queden bien desde el principio, sí, pero no es algo que nos vaya a quitar el sueño, ¿verdad? Lo podemos hacer, como les digo, de una manera bien espontánea, bien a lo que nos salga, porque así es esto de los dibujos, que intentamos que nos salga bien a la mente. Bueno, miren, este vendría a ser nuestro molde del elefante. Ahorita tal vez no le ven mucho la figura, pero cuando la recortemos, entonces la vamos a descubrir. Continuamos, no sin antes hacer un saludo especial para Ilusión, que me mandó una foto viendo el video de la cocina de la semana pasada. Y ya he terminado de cortar las piezas del elefante y vamos a... Ahora ahí ya tengo dibujado también un caballo, ¿verdad? Un caballo. Y vamos a proceder a cortar este animalito. Si se fija, corto afuera de la línea, ¿verdad? Porque las líneas son nuestra guía. Y ahora voy a hacer la ranurita donde va a entrar a ensamblarse con las otras piezas. ¿Sí? Estas son nuestras patitas del caballo. Vamos a cortar la otra.
Por lo general, una de las patitas debe ser un poquito más grande y otra más pequeña, como es el caso de nuestro elefante, si se fijan. Este es mucho más pequeña que este. Cuando los ensamblemos, veremos cómo es que funciona que una pata sea más grande que la otra. Y aquí tenemos la otra. Voy a terminar de cortar nuestro caballo y de ahí nos quedamos ensamblando. Terminando de cortar nuestro caballito, arreglando las patitas, ya con esto solamente nos queda ensamblar. Tenemos el cuerpo de nuestro elefante. Vamos a poner primero la pata más larga adelante, la pata más corta atrás, bien metidita, que nos dé fijeza, miren. Y luego vamos a poner nuestra cabecita. Y así nos queda nuestro elefantito en 3D. Bueno, ahora solo nos queda pintar. Pueden dejarlos, como por ejemplo el colibrí, yo no lo pintaré porque me gusta cómo ha quedado con rojo, pero pueden pintar los demás de los colores que quieran. Y ahora vamos a proceder a hacer uno de estos colores. Vamos a pintar este elefante. Mi elefante, yo he colocado un poco de pintura dorada y un poco de pintura anaranjada. Con eso le va a dar un efecto tornasol, que es lo que quiero que me quede en mi elefante. Y así voy a hacer con todas las piezas de este elefantito. He pintado ya una piernita, como me está sobrando pintura de acá, voy a pasársela ya a la otra pierna. Y ahora, la otra pierna. Esto tendrá que ser por ambos lados para que nuestro elefantito quede de una forma igual, coloreado, para que cuando lo pongamos paradito se vea siempre de color. Y bueno, terminamos con nuestra cabeza y lo voy a llevar al sol. Nos vemos, hasta la próxima, los quiero.